Y les platicamos que la Universidad de Sonora estará celebrando su 81 aniversario en el mes de octubre y lo hará con actividades como conferencias, conciertos, premios estudiantiles y una carrera deportiva. La Universidad de Sonora dio a conocer las actividades que realizará durante el mes de octubre con motivo de su 81 aniversario. La cartelera de eventos incluye tardes de plaza al son de la Unison, la conferencia Superhéroes Combata, la entrega del premio Universidad de Sonora a la trayectoria estudiantil, la cual recibirán 80 jóvenes, el concierto Soprano Antología y el miércoles 11 de octubre, en el marco de las tradicionales mañanitas a la máxima casa de estudios, será la noche artística en la explanada del edificio de rectoría. Y en esta ocasión repetirán la carrera de aniversario, evento deportivo en el que esperan una asistencia de más de 700 personas, en 9 categorías y los 3 primeros lugares absolutos recibirán un premio económico. Este evento tendrá como sede el Estadio Castro Servín. La universidad se viste de fiesta, la universidad compuesta por los campus Nogales, Santana, Caborca, Hermosillo, Cajeme y Navojoa. Se viste de gala y hará algunas actividades para conmemorar este evento. Actividades que incluyen aspectos que tienen que ver con el deporte, con el arte, con la ciencia. Y desde luego tendremos el magno evento el día 12 de octubre, en el que se reconoce a los estudiantes distinguidos de la universidad. Es pues un mes de fiestas, una semana sobre todo de fiestas, en las que los universitarios nos congratulamos de tener esta institución con todas sus fortalezas, con los programas. Para algunos eventos ya está abierto el registro, como la carrera de aniversario o las tardes de plaza al son de la Unison, en la que los estudiantes demostrarán su talento artístico, ya sea como cantantes o ejecutando algún instrumento. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, El Noticias Telemax, informó Alejandra Limón.